¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis, chavalada? Bienvenidos a un nuevo título de estrategia con acción táctica como es Aliens Dark Descent. Peña, vamos a empezar una nueva campaña dentro de este juego. Es un juego que solamente tiene versión single player, que realmente todo lo que se puede jugar está centrado alrededor de esta campaña y que por lo que he leído dentro de los comentarios que me ha mandado de la compañía puede dar como unas 25-35 horas de juego dependiendo del nivel de dificultad al que juegues, ¿vale? Y como nosotros somos unos auténticos gañanes, vamos a comenzar en nivel de dificultad pesadilla. Yo ya he hecho el tutorial, imagino que no he aprendido absolutamente nada y lo de la supervivencia quedará todavía muy lejos, pero sí que es cierto que este juego pues tiene un alto componente narrativo y vamos a ver cómo termina toda esta historia, ¿vale? Comenzamos nivel de dificultad pesadilla, dentro de poco empezamos ya con todo lo que es la iniciación y la historia y yo me retiro. Bueno, yo sé que el nivel de dificultad va a ser jodido. Lo sé, soy consciente. Pero lo que tenéis que ser conscientes también es que este juego lo tenéis a 30,20 en EVA. Así que lo tenéis mucho más barato que en Steam. Aprovechad, gente, con el link de la caja de descripción. En eneva.com. Hostia, qué manera de joder el vídeo, ¿eh? Vaya, ya me callo. A ver, sale la Otago. Lo que no sé en qué punto de la historia de Alien empieza este título, ¿eh? Ahí sí que ya me hacéis dudar. Siempre hay alguien que la lía. ¡Obviamente! Sí, como bien dice por aquí por el chat, podríamos decir que es como un XCOM a tiempo real donde tienes que estar gestionando toda tu escuadra, a partir de ahí haciéndole subidas, tanto por niveles de experiencia como mejoras de equipo. Tienes que gestionar tu base y a partir de ahí pues ir limpiando toda esta infestación que va a ocurrir en el planeta. Pero bueno, no hagamos mucho spoiler. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede haber ahí dentro que nos ponga en una película de Alien? ¡Qué sorpresa! ¿Y por qué el gañán este habrá decidido abrirlo? Espero que todos esos puntos nos los vayan resolviendo más tarde.
Pues sí, Peña, he jugado solamente el tutorial. Grande, grande, Zonos, grande, grande, grande. He jugado solamente el tutorial y he decidido meterme aquí en el máximo nivel de dificultad con un par de cojones, claro que sí. ¿Por qué no, tío? Seguramente sea muy duro, no sé si nos lo conseguiremos pasar, pero eso no implica que no vayamos a intentar jugar bien, dar lo mejor de nosotros. Ya sabéis que a mí los juegos en los que es un paseito por el parque, pues directamente me aburren un poco. Por lo que imagino que nos podremos divertir. Anyone. That storm probably... Damn, must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates... How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price? Isn't here. And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. Saltarse todos los protocolos de seguridad. Esto... invita ya al fracaso, ¿eh? Bueno, chicos, estamos ya inmersos en el tutorial, ¿vale? Con la cámara, como es habitual, podemos moverla con el ASDW y podemos rotarla con la Q y con la E y con el ratoncete. Esto va a ser algo muy importante, ¿vale? Lo de ir rotando la cámara y sobre todo la... el lugar donde enfoques con la linterna, porque ahí es donde podemos detectar, aparte de objetos, podremos detectar principalmente los enemigos mucho más rápido. Mueva tu personaje, ok, llega al área desplegada, tenemos que movernos hasta acá. Gente, lo siento, el tutorial hay que tragárselo porque así también traemos todo el contenido al canal y no nos perdemos también dentro de lo que sería la historia narrativa dentro de este título, que al fin y al cabo es lo más importante porque tiene solamente campaña single player. Is there anything I can do to help? Bueno, tenemos un sintético aquí ya, ¿eh? Daniel, but no. I'm just having one of those days, you know? Another argument with Administrator McDonald. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind. Are you sure I can't be of assistance? No. It's my problem, and I'll take care of it. I just need to reach my office. Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. You'll need to detour through the cafeteria. Bueno, pues vamos a empezar la exploración. Llega a tu oficina y revisa las cámaras del muelle de carga 4. Vale, nos indica que vayamos para acá. No one's picking up on the planet. Not even Jackson's landing. Really? I have a friend there. Bueno, pues demos la vueltecita por aquí, por la cantina. Tenemos que llegar por esta parte. Don't often see you in here, Administrator Hayes. Are you lost? Do you need me to show you to your room? Y de paso nos echamos unos buenos polvetes. Claro que sí, joder. La verdad es que el apartado gráfico sí que es cierto que está bien, creo que es efectivo para lo que tiene que tener, aparte comprobar siempre los conductos de ventilación en vuestra estación orbital. Correcto, correcto, correcto. Correcto, correcto. Y que no, y que siempre estén bien configurados los sensores, siempre. Haz que tu personaje haga con doble clic secundario, pues podéis echaros unas carreritas. Pero lo que comentaba es que creo que dentro del apartado gráfico, y que creo que sí que realmente cumple, porque todo lo que es el apartado de iluminación, de ir girando la cámara, va a ser lo más relevante, lo que más te meta en tensión, porque después cuando te vayas a ver un alien, un xenomorfo de cara, pues te va a venir, te va a entrar todo el, te va a entrar todo el puto pánico, ¿vale? Pero creo que es un título que podría haber sido claramente optimizado en la época en la que estamos, ¡Se fue a la puta! ¡Se lió todo! Los protocolos de seguridad, señor McDonald. Los protocolos de seguridad, joder. Sí, ves a revisarlo, ves a revisarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar? ¿Por qué no dar ya la voz de alarma, no? Vamos a revisarlo simplemente. ¿Por qué no, joder? Si, ni que fueras tú la teniente Ripley, hija puta. Vámonos para acá.
Tenemos que llegar hasta el ascensor. Bueno, por el momento tenemos que ir un poco de calma, ¿no? Por aquí no se ha visto ni un resto de sangre, ni se ha visto por aquí ni un puto... oye, no podíamos ir por esta zona. Venga, vamos a marear un poquito al personal. Estaría gracioso que le hubiera preguntado si tenía la regla. Hostia, ojito, ¿eh? Sí que es cierto que me han obligado en Twitch el poner que si juego a este juego, que tengo que poner el aviso de que solamente se permite la entrada a mayores de edad. Cosa curiosa, ¿eh? No me había pasado en ningún otro juego. Tendré que jugar a juegos más adultos, se ve. Where's Chief Durant? Settling the labor dispute on the rally. Then you'll have to do. Gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Lo mejor de la Teniente Ripley era su gatito. Oye, tengan ustedes cuidado que realmente la Teniente Ripley en su tiempo fue considerada como un icono sexual, ¿eh? Han cambiado mucho las épocas, han cambiado mucho los gustos. Pero lo fue, ¿eh? Lo fue. Bueno, pues tenemos que ir hacia la bahía de acoplamiento. Vámonos. Y que continúe la trama. En su tiempo ya aún lo es. Va, estoy de acuerdo, Roalby. Bueno, busca la forma de llegar al muelle de carga. Vamos por acá. A ver si consigo ir rapidito, porque el directo de hoy me gustaría que fuera alrededor de una hora. Y si nos quedamos solamente en el... tutorial, pues va a ser un poco triste la experiencia, ¿no? Tenemos que llegar hasta ahí donde se pueda mover un poco la manduca. Vale, con el mapa sí que vemos hacia dónde tenemos que ir. Hay que aprender a orientarse un poquito dentro de estos mapas, porque si no lo pasaremos malamente, ¿eh? ¿Ok? La ubicación de Maeko aparece junto a su alcance de detección y el ángulo de la cámara. Llega al muelle de carga. Entendido, correcto. ¿Ok? A la izquierda de la pantalla del mapa aparecen todos los objetivos activos para la misión. Y para seleccionar el objetivo actual, pulsa botón izquierdo sobre esta lista de objetivos. Entendido, me parece bien. Ok. En la parte superior derecha aparecen todos los pisos de una ubicación, donde realmente dentro del mapa podéis ver un nivel u otro. Bien, vale, entendido, correcto. ¿Puedo continuar? Cerrar, pulsa el botón de volver. Gracias. Vámonos. Realmente podemos especular un poco, ¿no? Si tenemos que movernos hacia allá. Ni me he enterado de lo que ha dicho, sinceramente. Vámonos. Shuttle Bentonville is cleared for launch. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officers. Todavía no tengo ni la linterna ni nada. Jugué el tutorial anoche, tíos, y ya os voy a decir que lo pasé todo tan rápido que ni siquiera me enteré de muchas cosas de las que hablaban, por lo que gran parte de la historia o de la trama pues me la voy a mamar aquí con vosotros. Bueno. Ya tenemos la primera mandanga. Hold on. You're going to be all right. Cargo Bay. These things came out of... Stay with me, stay... Parece un herido estándar. No tiene el típico agujero en el centro de que haya sido un huésped. Algo está pasando en el muelle de carga. Rápido, rápido, rápido. Allá voy. Keep it together. You need to see what's in there. Toma el arma, mejor prevenir que lamentar. Vale, esto es importante, ¿vale? Mientras que con el botón derecho vamos a pedirle que vaya hacia X sitios, con el botón izquierdo vamos a controlar la posición de la... de la linternita, ¿vale? Y con la linternita, mientras vayamos andando por allá, si no, por ejemplo, pasamos por encima, no habríamos sabido que aquí hay un cadáver que podemos registrar, ¿vale? Por lo que también es muy importante, aparte de movernos, ir explorando constantemente con la linternica, ¿vale? Parece más un survival que un RTS. Tiene cierto contexto survival, sí. Tened en cuenta que ahora mismo estamos en el tutorial y nos está explicando pues ciertas mecánicas, ¿vale? Realmente ahora mismo no tenemos escuadrón ni nada, más adelante lo tendremos. ¿Ok? Llega el muelle de carga, vamos para allá. Aquí ya puedo ver manduca. Yo tengo que admitir que en este momento, ayer, bueno, o anoche cuando estaba jugando, yo ya estaba muy tenso, ¿eh? Vamos a ver qué nos depara. Me acaba de saltar un disclaimer de contenido adulto. ¿Te has pasado a los hot tubo, qué? Forma parte de este juego. Si quiero streamear este juego en Twitch, tengo que decirle que aquí todos somos adultos, ¿vale? Aunque nuestro desarrollo mental, pues, se haya quedado un poquito más para atrás. Thank you.
Bueno, pues no solamente había un cargamento de un guerrero, sino que también traían huevadas. Muy buen trabajo por parte de la banda sonora, ¿eh? Eso también hay que decirlo, tío. Algo viene en camino, cierra la puerta. Vale, vámonos. ¿Por qué cojones vamos a estar especulando por aquí si hay alguien vivo o qué? ¿No es plan de hacerse la valiente? ¿Ok? Vale, lo que os comentaba antes. Ahora podemos revisar este técnico porque lo hemos podido ver con la linternilla. Hay que sellar el lugar. Lo que sea que hay ahí dentro no podrá abrirse paso con los dientes. ¿Tú realmente crees que le hace falta ir por las puertas a un alien para poder moverse por dentro de unas instalaciones? Mamá. Corre. Suelda la puerta. Vale. Que yo recuerdo cómo se hace. Vale, estos sí que son los recursos que más adelante tendremos, ¿vale? Tendremos herramientas, tendremos medikits, tendremos botiquines, tenemos bastantes cosas, tenemos incluso pastillas para quitarnos la ansiedad, porque no solamente hay que jugar con la salud física, sino la salud mental de nuestros soldados. Just in time. Estamos en el tutorial. Estamos avanzando la trama. What the hell was aboard the Bentonville? What are you talking about? The dock crew and cargo bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Es que este tío no se entera de nada, el hijo de puta, ¿eh? Power failure. Engaging emergency generators. What just happened? Porque los huevos, ¿os acordáis que estaban abiertos, verdad? Habían eclosionado. Los follabocas. Tomada, hija de puta. Shit. Security. I need to get to security. Yo te digo una cosa, tío. Si realmente los xenomorfos estos tuvieran que existir, yo prefiero que me mate un guerrero, tío, y ya está. Y a tomar por el culo todo, ¿vale? O que me escupa ácido en la cara y ya está. Pero que no me cogieran los putos follabocas esos, macho, y me crían dentro. ¡Oh! ¡Qué cosa más asquerosa, tío! Tiene que ser la peor de las muertes. Bueno, realmente hemos conseguido sellar todo lo que es el puerto. Vamos para acá. Pero parece que por los conductos ya empieza la fiesta, ¿eh? What the hell is happening? Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. Otago? The Colonial Marines. USS Otago, this is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Can you hear me, Otago? La Otago es la que salía en Alien 3, ¿puede ser? Damn it! Gente. I can't fix him from here. I need to get to the comms room. Que es la que realmente por primera vez se lía muy gorda. Hostia, tío, me están entrando ganas de volver a ver todas las películas, ¿eh? A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Llega a la sala de comunicaciones para unirte al Otago. Vale, vamos a ir por acá. Por aquí va a ser que no, Kai. Por aquí va a ser que no, crack. Ok. Vale, vamos por aquí a la derecha. Y después a la derecha.
lo malo de tener que rejugar el tutorial con vosotros, que la acción aún tardará un poquito en llegar, ¿eh? No way is staying locked to keep those things out. You think that'll help? Hola, they're in the vents. La final de Blood Bowl. ¡Qué sorpresa! No, Efren, todavía no. Y de hecho, este domingo os explicaré más cositas sobre ello, ¿vale? Bueno, uno menos. ¡Uy, va! Ya esto no me acordaba. Station integrity compromised. Vale. Vale. Vale, entonces tenemos que buscar el camino alternativo. Si por aquí está taponado, ¿por aquí podría entrar? No, por aquí no me deja entrar. Tendré que dar toda la puti vuelta. Porque realmente lo que me tapona es esta parte. Vámonos. Manning? It's out there. It's waiting for me. Manning, you can't stay here. Manning era el que no se había vacilado antes en el bar, puede ser. Pero tío, mueve el puto culo, que ahí no vas a hacer nada. Pues creo que sí. Creo que sí. ¿Qué? Vale, podemos ir por aquí, gente. Esa puerta está cerrada. Todas las puertas que están en verde significa que se pueden abrir conforme te acercas. Una espada láser. Vale, ok. Vamos. Daniel, ¿estás bien? Deputy Administrator. It appears that these creatures have destroyed our communication system. Why would they do that? They're animals. Y estás tú aquí, ¿eh? Qué curioso. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Protocolo de seguridad y contención, gente. Daniel, our planetary quarantine protocols. They're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off world. No, there's no choice. I could stop them. Deputy Administrator, you're only following the Weyland-Yutani containment procedures. The Cerberus protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right. Yes. Los sintéticos hay que matarlos. Se supone que son útiles, tío, pero es que siempre la terminan liando. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Hay que acabar con las inteligencias artificiales, hay que acabar con todos los sintéticos dentro de este, dentro de esta IP, siempre, siempre, siempre. Lo primero que hay que hacer, tío, para que avance la historia conforme. Ok, mira, por aquí también hay otra entrada. A ver, un poco innecesario lo que estoy haciendo, ¿no? La verdad, estando en el tutorial, un poquito innecesario empezar a explorar por aquí, porque no creo que ni siquiera me salgan objetos que pillar. Más adelante espero que sí. ¿Ok? Vámonos, 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 vámonos directamente, tío. Como el buen Bishop, correcto. Un pedazo hijo de puta. Pero este tiene pinta, vamos, que ha sido el que ha reventado todas las comunicaciones con el exterior. O si no, macho, yo qué sé, no... No he visto películas de ciencia ficción yo. ¿Qué queréis que os diga? Imagino que aquí, como yo, la mitad de vosotros sois unos putos frikis de la ciencia ficción como yo. Asumo, ¿no? La gestión de la cámara sí que me gustaría que pudiera ser todavía más inmersiva, que la pudieras bajar un poquito más para ponerte en la espalda del soldado, estaría bien. Sí que es cierto que ahora mismo es que estamos en la fase de exploración y llevamos solamente a la... No me he quedado con el nombre, no me he quedado con el nombre, sé que es oriental. Vale, activamos el protocolo Cerberus. Warning, three ships detected. USS Otago, Bentonville, Baldrin. Will be caught in the high orbit interdiction radius. Please confirm command. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by. Stand by. No se va, ¿eh? Aviso.
tomar por culo todo. Ah, la prota se llama Jin Jin, perdonad, es verdad. No, no me acordaba del nombre, no me acordaba del nombre. Engaging targets. Pero el tema es que no solamente derriban a la lanzadera, que supuestamente es la que tenían que intentar hacerlo, sino que acaban de darle también a la otra y a la Otago también. Espectacular. A tomar por culo todo. What the fuck? It had to be done. Chen-chen. 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 Este guerrero hay que decir que tiene pocos huevos, ¿eh? Ha hecho su escena peliculera, pero tenía que haber atacado como un auténtico becerro, ¿no? Lo que esperábamos de nuestro guerrerito. Valentis, gracias por el apoyo, tío. A ver, si tu escuadrón se topa con un enemigo que no lo haya detectado, este no lo verá inmediatamente. El retraso de detección se muestra como una línea amarilla, que va desde que el enemigo hasta uno de los miembros de su escuadrón. Esto es muy importante. Esta línea se irá poniendo roja cuando está llena. Detectarán a tu escuadrón. Vale, a ver, seguimos en el tutorial, ¿vale? Nos dice que vayamos aquí a cobertura. Que la cobertura aparte se puede ver como cuadraditos verdes pequeños cuando estás explorando el mapa, ¿vale? Vamos allí. Ok, ya estamos fuera de la línea de visión. Y cómo no, si va a salir por aquí un alien, ¿qué hay que hacer? Esconderse y agacharse. Es lo único que puedes hacer para salvar tu vida. Solo ha soltado su gritito y se ha pirado. Vale, a mí esta parte del juego me mola, ¿vale? Porque como estamos en un juego de, no sé, de estrategia con acción táctica también, al rollo comandos, ¿no? Si alguno es muy oldie como yo, pues tenéis que ir buscando la zona en la que no haya línea de visión, aprovechando cuando él haya pasado, ¿vale? Ir escondiéndoos de él. Y si veis que al final necesitáis pegar una buena escondidita, que por cierto, ya no lo veo. Esto es lo que digo de la cámara. La cámara ahí es lo que me... lo que me disgusta, porque ahora mismo lo bueno que está por aquí, gracias a mi detector de movimientos, ¿vale? Pero igual me convenga ir por esta parte, entonces. Vamos a seguirlo, parece la mejor de las ideas. Vale, está por el otro lado. Nosotros tenemos que salir, supuestamente. Mira, hay unos sitios, un sitio perfecto donde esconderse. Y aquí también. Ya no lo sé, ya no sé dónde está. Ah, vale. Está bastante lejos, está bastante lejos. Vamos por aquí detrás. Supuestamente está al otro lado de la sala, ¿vale? Sí, pero no tengo ni puta, ¿eh? Ahora sí que no sé dónde está. Quizás esté encima mío. Y ni lo sé. Vamos a marcaros una carrerita. ¡Ah! 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 ¡Compota! ¡Me ha visto! ¡Me ha junao! ¡Me ha junao! ¡Me ha junao! La otra vez no me vio.
¡Dios salve a los marines del Otago, joder! Come on, we'll cover you. Shut the door! Shut the door! We've lost contact with the Otago. Venga, va. Si tenemos que salir huyendo cuando hay un solo... cuando hay un solo xenomorfo, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Gracias, casa. Gracias. Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. All right, people. We're falling back to the dropship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. Nos habéis volado la nave, hija de puta. Hemos venido a ayudar. Dar en adelante controlarás al escuadrón de marines como una sola unidad. Cuando le ordenes al escuadrón que lleva a cabo una tarea, asignará automáticamente a un marine para que la realice, ¿vale? Pero de todas maneras nos vamos a mover con todos juntos. Aunque hemos hecho antes la correlación de que estábamos en un XCOM de tiempo real, sí que es cierto que no se lleva cada uno individualmente, ¿vale? Llegará el momento, ahora mismo no lo puedo hacer, en el que podemos hacer como una pausa táctica donde poder utilizar sus habilidades. Que por cierto, no tengo ni puta idea dónde me tengo que ir. Me tengo que ir por aquí. Ni entra ni sale nada como debe de ser. Hostia, sería muy peligroso de que estos putos aliens abandonen este planeta. Que es justo lo que quieren. Como la primera, el octavo pasajero. Vámonos. ¿Tenemos que continuar hacia dónde? Vale, todo recto. Ha quedado ahí como una... un buen falo, ¿eh? Vamos. Vamos, chicos, vamos. Creo que seguimos en el... quiero ir a que pillar. Cuando haces la exploración con la linterna, ahí si hay algo que puedas coger, sí que te lo remarca, ¿vale? Como habíamos visto antes con uno de los cadáveres. Vale, tenemos que ir hasta el ascensor. Y esta mierda ha vuelto a tirar gas. Ok. Nada, vamos a ir rapidito, gente. Vamos a ir rapidito. You okay, Sarge? Eyes ahead. Something's coming. ¡Ah, se le han follado la boca, seguro! Harper? We've got movement. Tenía que ser el sargento. Rastreador de movimientos. El rastreador de movimiento muestra con un punto blanco las entidades que se están moviendo en un radio de 60 metros. Hostia, tío, tendría que haber jugado el tutorial en el máximo nivel de dificultad como estamos jugando aquí. Porque vete tú a saber si ahora hasta el tutorial es distinto. A ver, no tiene por qué ser un alien. No tiene por qué serlo. No sean tan hijos de puta. Vale. Manning, where are you going? It's not safe here. It's not. Damn straight, but we'll get you. Es que Manning, te la juegas, tío. Es que eres muy pesado, nano. Sí, están corriendo, no disparan. Si están corriendo, no disparan. Vale, ya estamos. El entrenamiento de los y las marines les permite... oye, tío, qué inclusivo, me gusta. Dispararles automáticamente a los enemigos apenas los detectan. Los y las marines abrirán fuego mientras le deberían poner les marines. Seríamos más rápido, ¿no? Al correr, los y las marines no pueden usar ninguna de sus armas. Ahora nos lo ponen aquí. Hostia, tío, ahí estaba bloqueada la cámara, ¿eh? No me han dejado hacer paneos ni nada. Bueno, Manning, un placer, tío. Un placer, compañero, por tocar las pelotas, por estar constantemente tocando las pelotas a lo largo de toda esta introducción. Hijo de puta, ¿dónde se ha ido? Porque esta puerta yo no la he escuchado abrirse y cerrarse, ¿eh? Vale. Ahora es donde nos explican que sí que tenemos que hacer. Tus marines tienen acceso a varias habilidades de que los ayudarán contra varias amenazas. Si quieres abrir el menú de habilidades, pulsa espacio, ¿vale? Cuando le das al menú de espacio, se queda como en una pausa. Y creo que en el nivel de dificultad, en vez de pausa, es que sea más lento, ¿vale? Así que vamos a tirar una granadita y nos pide que la tiremos ahí, ¿vale? Con eso nos reventamos a los cuatro pollos. Ok, vamos para adelante. Los puntos de mando son un recurso que puede gastar para usar habilidades. Los puntos de mando se restablecen progresivamente hasta alcanzar la capacidad máxima. Podrás aumentar esta cantidad cuando mejores a tus marines. Y ahí es donde está lo importante. Porque tú, en el momento tenso,
obviamente los marines van a disparar constantemente si hay enemigos cerca, ¿vale? Pero las habilidades son los que te van a permitir, pues, destacar un poquito dentro de cada match, ¿vale? Porque si realmente no tienes la oportunidad de hacer un fuego de cobertura, de meterle supresión a los enemigos, etcétera, pues te lo puedes ver muy comprometido. Tirar granadas, sacar las escopetas de corta distancia. Y entonces ahí es donde esos puntos que gastas muy rápido e incluso indebidamente es donde te entra la tensión. Porque puede venir una oleada, después puede venir otra, y si no te mueves adecuadamente o si no utilizas el sigilo, pues puede que hay palmes. A ver, no me he enterado un poco lo que ha dicho, tío. Selecciona fuego de supresión en el menú de habilidades, correcto, sí, pero primero tenemos que entrar, ¿no? Por favor. Ah, vale, ok, hay que hacer fuego de supresión aquí. Correcto, esta es una de las habilidades que tenemos. Conforme lo gastemos, se nos va uno de los puntos de mando que tenemos. ¿Le hemos dado? ¿X? Ah, coño, que le he dado con el secundario, perdón. Le he dado con el secundario. Vale, con uno le damos la acción o le damos la misión de quedarse en fuego sostenido, con lo que ahí puede ralentizar al enemigo, cosa que es muy útil cuando se acumulan, ¿vale? Y que no te lleguen, porque ya sabéis. Por culo de tío. Daniel, ¿es tú? Administrator Hayes, ¿dónde estás yendo? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Cerberus protocols are in effect. I know. But we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. I'm sorry, Administrator Hayes. O sea, es que en el fondo tiene razón. Se flipa el sintético. Se flipa. Lo de las leyes de la robótica, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Vale, vámonos. Vamos hacia la bahía de acoplamiento. Pero en el fondo tiene razón. En el fondo tiene razón. Nada entra, nada sale, tío. Nada entra, nada sale. Joder, estamos en una infestación, coño. No me jodáis. No empecemos a movernos por ahí. ¿Quién te dice a ti que sé que le duele la cabeza o no tengo un bicho dentro? No he tocado nada, ¿eh? Ni podía tocar. Importante, no matarlos muy cerca. Si los matas muy cerca, el ácido también te quita puntos de vida. No le cojamos mucho cariño a estos marines, no vaya a ser que tengamos que pillar nosotros, ¿vale? Lo verde son los puntos de vida. Como veis, esta querida Lastimer ha quedado lastimera. Vamos a utilizar el Herbotiki. No, abandona. Ah, no, coño, abandona la estación. No lo puedo curar, me callo. Realmente estamos en el tutorial, pero yo podría quedarme escondido aquí. Con el control. Oh yeah, madafaka. Me lo la cojita. Que aparte, la herida que ha tenido ha sido menor en la pierna y por eso se reduce su velocidad en un 30%. Esta herida se puede sanar con un kit de primeros auxilios. Es que no tengo kit de primeros auxilios, lo siento. Te tienes que quedar así. Vale. Ya está. Ya la podemos sanar. Me gustaba que fuera Lastimer. Ahora será Lastimer otra vez. Ok. Los y las marines cuya salud se reduce a 2 puntos sufrirá una herida leve. En este caso, tu marine tiene una pierna herida, lo que produce una penalización de velocidad de movimiento. Los efectos de las heridas leves se especifican en el códice. Se pueden consultar. Ok, vamos a curarla. Está bien que la herida en la pierna le vende el brazo. Eso es importantísimo. Ya sabéis, tío. Cuando tengáis que hacer una curación, ya sabéis, vendas directamente a la cabeza o al brazo. No importa dónde esté la herida. Ahí es donde se cura todo. Vámonos. Information. Uy, ya me enfoqué. Tengo que ir hacia este lado. Shit, they're in the wall. Vale. Ya hay mandangón. Está muy cerca. Usen la arma secundaria. Le damos a la barra espaciadora, como ya hemos hablado. Y es que creo que ahora no me permite utilizar las hotkeys. No, esta vez le tengo que clicar, ¿vale? ¡Pam! A tomar por culo, hijo puta. Pero también nos consume un punto de mando el sacar la escopeta, ¿ok?
El nivel de estrés está subiendo ya. Joder, qué heavy metal, ¿no? Aquí no ha pasado nada todavía, tío. Estos marines son unos blandos, coño. Seguimos en el tuto, ¿eh? Por lo que a priori no debería de haber mucho mandangón. Ni tampoco puedo saquear a los cadáveres ni nada. Hell of a time for a migraine. Seriously, Sarge, what's up with you? Ese es el Ghostcode. Por el momento, yo no voy a dar una valoración por lo que he jugado del juego. Pero sí que os digo que estamos en el tutorial y ahora mismo no se puede juzgar el nivel de acción, obviamente. Pero cuando empieza el tema serio, que ya puedes decidir tú hacia dónde te mueves, lo que vas a hacer y demás, el juego es intensito y te mete mucha tensión, ¿eh? Te mete tensión. Sí, he oído. Corporal Hunslet, get your ass down here. Hot evac. All right. Air Hunslet inbound. Have your boarding passes ready. El medio de evacuación viene en camino, prepárate. Es hora de que uses todo lo que has aprendido para sobrevivir. Ordena a un o una marine que use fuego de supresión. ¿Podemos ver aquí en el minimapa? ¿Se ve? Hostia, igual me tengo que poner... O quizá me tengo que quitar la cámara directamente. Ahí es donde nos van a decir por dónde se acercan, ¿ok? Por lo que parece que a priori vienen por... Hostia, tío, no puedo tomar las decisiones que me dé la puta gana aún. Vamos a cubrir esta parte, ¿vale? Vamos a cubrir la puerta. Vale, pero sí que es cierto que mientras cubrimos, tú puedes seguir moviéndote, porque esa acción queda activa, ¿vale? ¡Disparad con todo y tú también con tu puta pistola! ¡Retírate! ¡Mondongo! ¡Pero escucha! ¡Joder, cómo esquivan los balas, hijo de puta! Desmembrado. Vale, ok. Hostia, le ha pillado dos puntos de vida, ¿eh? Hostia, sí que cambia el nivel de dificultad hasta el puto tutorial. Me cago en sus muelas. Esto, a ver, cuando abres el menú de habilidades, se activa la cámara lenta o se pausa el juego. Vale, yo en un principio me pensaba que dándome eso... Jugué, entre vosotros y yo, jugué el tutorial a un nivel de dificultad normal, solamente por ver cómo iba el juego. Y después poder streamearlo. Y ese cabrón no me llegó ahí, ¿eh? No me llegó ahí. No, igual tenía que utilizar más habilidades. Me pensaba que siendo el principio no habría mucho problema. O sea que aquí ya tenemos que estar preparados para la muerte. Pero mientras podríamos ir retirándonos, ¿no? Compis. Ahí sí. Ahí sí que le he dado bien, hostia. Ahí sí. Empezaste partida nueva diferente a la de ayer, correcto. He empezado desde el principio al nivel máximo de dificultad que se llama pesadilla. ya veremos. Kai, ponte arriba a la derecha, que ahí no molestas a la interfaz. Ya, hostia, pero quedó como que estoy en el aire, quedó un poco raro, ¿no? Would you look at that? Hell, she's taking a pounding. Otago, this is Harper. Do you copy? Hunslet, can you get us aboard? No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit, death trap. Sí. Damn it. Se va a orbitar. Those platforms are leaving us alone. They are designed for planetary quarantine, but Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe, but beyond that, it's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through in both directions. Cerberus, huh? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal? I don't know. Systems failure, maybe? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Hunslet. No problem. Fireball like that's hard to miss. ¡A la polla! Sinceramente, gente, jugar este nivel de dificultad va a ser un dolor de cojones. Y aparte, el juego avanza. O sea, tú vas palmando, el juego va avanzando a tu vez.
nivel de dificultad que me he puesto yo, pues mira, pues porque soy así de flipado. Ya veremos. Shannon, Shannon. Me van a faltar bolingas, hostia, yo me operé. Yo me operé. Que ahora mismo yo tiro sacarina, chavales. You like what I've done with the place? Martinez. It's good to see you, Sarge. Sergeant Martinez, is your communication system working? It's online, but we're only picking up static. These colonies sure have a relay. But who's asking? Meet Deputy Administrator Hayes from Pioneer. Where's Captain Cochran? There's shit going down on that station like you wouldn't believe. Gone. The whole command staff's gone. You're it. Me? You made sergeant before I did. You've got seniority. Yeah, sure, but these are the captain's orders, as in the deathbed kind. So this shit's all yours, he insisted. If you want me, I'll be in the armory, seeing what survived the crash. Do that. I have a feeling we're gonna need it. Hayes, you better come with me. ¿Y cómo aterriza la nave, eh? Espectacular, eh. Ah, damn. What do we do now? We don't know what is happening on the surface of this planet. McDonald's, my boss, he sure didn't. We have to get in contact with someone if we hope to get out of this mess. I hate to rain on your parade, but the Otago's shithoused. Even if it wasn't, how do we get out past those Cerberus platforms? Well, they'll stop a ship. But not a signal. If we create our own relay, perhaps we could broadcast from low orbit, just in case a ship passes by. You want to create a sort of satellite? We're not a pirate radio station, Deputy Administrator. Or we could contact Pharaoh Spire. Director Price needs to- You heard, Martinez. The relays on this rock could be down for good. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something we can do. Maybe there is. But I'm not seeing it. So you're gonna sit here and do nothing? Like hell. After what happened up there, regs are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Lethe. Uno. So we've got claro. Civvies in danger and no way to contact them, right? What about Otago's short-range frequency receiver? Yeah, that could work. For now. But that doesn't solve our broadcasting problem. We have to you warn the people. You find a way we can do that, then maybe, maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. You want to help? Get familiar with this ship. What's left of it anyway. Bueno, pues a eso iré, tío. A eso iré. Ahora sí que entramos un poco en la etapa en la que pues tenemos que empezar ya a pues todos esos avances que podemos hacer dentro de nuestra escuadra y de nuestra base, digámoslo así, ¿no? En las salas médicas imagino que es donde podremos tener a los que han sido heridos. A lot of Marines are hurting. Half my orderlies are dead, and the medbay is being held together with baling tape. Después de semejante hostia que se acaban de calzar en lo normal y que encima estaba parte de la nave estaba ya explotando. Unaccounted for in Hangar Bay 3, but the doors are decompression sealed, so we know how that'll go. It'll get worse still if I don't get back to it. So if you'll excuse me. Yes, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry me, sorry me, sorry me. Sorry me. Bueno, pues tenemos a J. Webb que le queda un día para poder curarse, ¿no? Los y las marines con heridas se recuperarán en la unidad médica. Una unidad con heridas no se pueden volver a despegar hasta haberse curado por completo. ¡Va, hombre, va! Joder, alguna heridita de nada se puede tener. Mira, esto sé que nos costaría un puntito, no sé. Tengo dos ahora mismo, ¿vale? Tengo el máximo, por lo que vamos a hacer un cuidado intensivo. Mantenemos presionado. Y con eso ya se puede curar. Correcto. Vale, parece que lo de las salas médicas ya lo tenemos completamente hecho. Aquí sí que ya voy un poco a oscura, ¿vale? Stay safe. Okay. Hasta aquí no llegué en la partida que jugué anoche. Porque hey, todo esto lo pasé Newbert. Rapidísimo, vamos. Sorry, but I'm pretty busy right now. Crash buckled half the support bulkheads. It's all I can do to stop this place caving in. All right. I'll let you get on. Thanks. No, solo vengo aquí a dar por el culo. Need a gun, administrator?
Vale, dentro del taller se pueden desbloquear armas. Para producir armas se necesitan materiales. Materiales ahora mismo tenemos 50. Creo que esto es lo que vamos a tener como moneda, ¿no? Para poder hacer nuestras actualizaciones. Cuando vuelva a estar operativo, el taller permitirá desbloquear armas para tus marines, otras habilidades específicas y aumentan el daño causado. Podríamos tener arma inteligente. No sé si alguna habéis jugado algún... Hostia, ¿cómo se llama el shooter este? El Alien vs Predator, ¿vale? Ahí el arma inteligente era la puta hostia. El rifle de pulso pesado y el rifle de plasma. Revólver, ametralladora, escopeta, unidad incineradora, mina y lanzacohetes RPG con rifle francotirador. Vale, pues hay bastante variedad de armamento, la verdad. Reúnete con el científico y el jefe de laboratorio. Vale, una presentación de todas las fases que hay de mejora. Administrator Hayes, I can't tell you how glad I am to see another Weyland-Yutani face aboard. Allow me to introduce myself. I am Dr. Becker. The company assigned me to the ship in order to oversee trials of a new cryosleep routine. Pues ahora te vas a poner a investigar sobre los xenomorfos, hijo puta. Look at the state of my lab. Months of vital research gone. If I at least had power, I could salvage the backups. But these brutes keep ignoring me. Perhaps you could... Sorry, Doctor, but they're not exactly friendly to me either. It's not about friendly. Who holds higher authority? A Weyland-Yutani executive or your typical Marine? Where does half the USCM's funding come from? Who provides their weapons? You might want to push them. I'm sure they'll back down. Thank you, Doctor. You've given me a lot to think about. Well, of course I have. Todo, siempre que pronuncian Weyland Yutani, a todos nos viene a la cabeza de que aquí hay algo muy turbio por medio, ¿no? A ver, ¿qué sería de Alien si Weyland Yutani? Frequency receiver picked up. It's a distress message from a nearby colony. Oh no. You thinking what I'm thinking? We have to go there. See for ourselves. What? I feel for those people, but we're blind here. Somos marines? We need proper comms. We got them. The Otago, Hunslet's dropship, our vehicles, my marines. They all speak the same language. Courtesy of the USCM comms system. That's not what it's I meant. It's a military decision, Hayes. Which means it's my decision. Those folks need help. Fine. What do you need from me? Well, normally I'd lead the squad and an officer'd run oversight. You know, intel, tactical. From the armored recon carrier. I can do that, but I need you to handle the rest from here on the Otago. Oh, I thought I wasn't military. Don't I know it? Listen, if I'm gonna keep my people alive, I need someone with smarts for when mine falls short. No sé, necesito alguien inteligente aquí, no un militar, coño. Welcome to the Colonial Marines. Sí, sí. Weyland Yutani son unos santos, empresa modelo. Allá donde vaya, tío. Pondría tu vida. Pondrías tu vida. Todos vosotros pondríais vuestra vida a favor de Weyland Yutani, porque sabéis que no os va a hacer nada malo. Ni a vosotros ni a vuestra familia. Guiño, guiño, codo, codo. Acceda al panel de despliegue de la cubierta de mando. Venga. Ok. Colonias muertas. Perdón, colinas muertas. No, no, lo que las colonias estén muertas todavía está por ver, ¿vale? Investiga la colonia de colonias de de colinas muertas y busca supervivientes. Objetivos principales 014, cuadernos 019, materiales 0300. Esto es todo lo que podemos conseguir. Y xenotecnología 02, ¿vale? Bien, selecciona la colonia, las colinas muertas para acceder a la misión. Vale, vamos, creamos escuadrón. Vale, esto molará que al final también podamos cambiar los nombres, ¿no? Conspiración, cobardía, mala suerte y torpeza. ¡Joder! Tengo lo mejor de lo mejor, peña. Tengo lo mejor de cada casa. ¡Hostia! Bueno, el conspirador aún me parece útil, pero el que tiene mala suerte es el primero que me quitaba del equipo. Prefiero a un torpe y a un cobarde que a un tío que tiene mala suerte. Esa gente no la quiero en mi, no la quiero en mi equipo. ¿No me lo puedo cambiar? ¿No tengo más peña? Parece que ahora mismo no, Seleccionar inventario. Vale, ahora mismo, como es la primera misión, voy un poco limitado. Ok. Al salir una misión, tu escuadrón puede recoger distintas provisiones, los suministros médicos y las herramientas. Elige dos de cada tipo. Ok. Ahí lo llevo. Pues ya me he gastado 40, 40 puntos. Iniciamos misión. Me encantan estos vehículos, joder. Me encantan estos vehículos. Me flipan. No sé si se pueden cambiar los nombres a los marines, gente. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tendremos que ir viéndolo,
No adelantemos acontecimientos, que estamos en el principio de la campaña. ¡Vámonos! All right, Marines, listen up. I know we're hurting, but we got us a go mission. We pulled in a partial signal from the settlement of Dead Hills. We don't know exactly what's happening there, but after what we've seen on Pioneer, we can't take any risks. Colinas muertas que no colonias muertas, ¿vale? From there, we'll take a look around, see what's going on. Keep your eyes open for survivors. Be ready for a firefight. Even a bad day can get worse. Al primero que metería ahí en primera línea es el de mala suerte. Obviamente, y vosotros también. Y vosotros también. El conspirador tiene que ser el líder. Un conspirador siempre da un poco de juego, ¿no? En un equipo de supervivencia. Porque es el que... Esto no es un error, esto no ha sido un accidente. Todo esto lo tiene previsto. Weyland Yutani está detrás. Necesitamos un conspirador para que nos dé magia a la trama. Sí, el de la mala suerte es mi soldado de vanguardia, ¿eh? Bueno, recordad que al fin y al cabo, dentro de estos escuadrones, nosotros no elegimos... No es un despliegue táctico de dónde tienes que poner cada uno, aunque después sí que puedes darles misiones a cada uno. Pero los llevamos todos como un bloque, como un conjunto. Vamos allá. Vamos allá, gente. El señor McDonald también era el... Joder, tío, aquí todos son McDonald, aquí todos son familia, ¿o qué? El que estaba a cargo de nuestra nave. Severus. Es que me han dicho que este juego es muy bueno, tío. Me he quedado con ganas de probarlo. Y como la compañía me ha ofrecido clave, pues voy a darle. Vámonos. Vale, ya no estamos en tutorial, ¿eh? Ya podemos morir. Bueno, igual en el tutorial también podíamos morir. Asegurar la zona de control. Bueno, por el momento, a ver, un clima hostil. No estamos viendo cadáveres por aquí. Eso es bueno. Rodela, hay que entrar ahí. Todas las clases de marine pueden desbloquear puertas bloqueadas. Este tipo de puertas se metieron en un terminal cerca para que se pueda usar para sortear la seguridad de la puerta. Venga, va, tío. Tenemos el hacker. Vámonos. Si le damos a inicio, a ver, nos vamos a líder de escuadrón. ¿Eso es así? Sí, es así. Opa, entro. Mira, a ver, he pasado por ahí la... He pasado por ahí la linterna y hemos visto que aquí hay una cajita. Vamos a ver qué nos ofrece. Venga, el resto que siga andando. Solo, bueno, tú le das una misión a uno, el que la vaya haciendo mientras el resto se sigue posicionando. Ya tenemos más uno de herramientas, ¿vale? Bien, 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 bien. No nos pongamos nerviosos. Vámonos. Sí, ya podemos hacer todo tipo de acciones. Importante, ahora tenemos más cosas. Tenemos el escopetazo, que lo hemos visto. Tenemos el lanzagranadas, que lo hemos visto. La bengala, que no la hemos visto. Otorga una bonificación de precisión de más 10 a cada marine que dispara a los enemigos en un radio de 7,5 metros de la bengala. Además, la bengala resalta todos los objetos con los que se puede interactuar en su área de efecto. Tenemos el fuego de supresión. Tenemos el análisis táctico. Brinda inmediatamente 2 puntos. Te cuesta uno de estos y te da puntos de mando, ¿vale? Para momentos tensos. ¿Ok? Y la retribución, los y las marines recuperan un punto de vida o dos cuando la barra está llena. Y su valentía aumenta temporalmente y los puntos de mando se regeneran más rápido. Vale, para momentos ultra tensos. Ok. Pero aquí no hay nada más que pillar, sigamos. Mira, cajita. Mantén pulsado la linternita del entorno para ordenar a tu personaje que ilumine la dirección designada. La linterna resaltará los elementos interactivos. Wiki, bueno, vamos ahí. Mientras el resto se mueve. Te esperamos al otro lado, crack. Separémonos. Cubriremos más terreno. Gracias, yo, coño. La herida la tiene en la cabeza. Ok. Usa la terminal para que Hayes pueda establecer. ¿Pero qué me han dado? ¿Me han dado algo? No me ha salido nada, ¿no? Hostia, es que estaba haciendo esto a la vez. Tengamos eso en cuenta. Conecta con el Otago. Venga, tío, el hacker. Torreta, solo sirve con la habilidad correspondiente. Por el momento no tengo.
Por aquí esta puerta está cerrada. Establishing satellite uplink. Stand by. Stand by. Stand by. Link established. Parece que furula. Me han dado herramientas, gracias, Carl. No me di cuenta, tío. Squad, you heard the lady. We'll get this door unwelded and continue our path towards the colony headquarters. Wiki. Vale, vamos a ello. Puertas soldadas. Los y las marines operan con puertas soldadas. Todas las clases de marines son capaces de romper las puertas soldadas. Selecciona la puerta para ver las opciones de interacción. Romper soldadura. Venga, vamos. Door opened. Bien. Move on. Espera, ¿hacia dónde tengo que ir? He cogido este camino yo. Parece que por aquí se acaba el pasillo. Vamos a ir echándonos una carrerita. Por ver sobre todo si hay algo más por aquí. Nada, tíos. Nada, nada, nada. Nada, absolutamente nada. Vamos a continuar. Muy inteligente no parece eso de abrir una puerta soldada. Oye, tío, que me están diciendo por dónde tengo que ir. Por el momento hay que seguir un poco la ruta, ¿no? ¿Qué pasa? Han puesto ahí una barricada. Ok. Usa uno de cargador de munición, ¿vale? Que el cargador de munición por lo menos vamos a tope. No hemos pegado ni un solo tiro en esta misión. ¡Ya, pírate, pírate, cerdo! Ah, ¿qué coño? Si te lo había estado poniendo. Vale, ahí. Estupendo. Supongo que saben que vamos. Sí, tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. Pero por el momento mi señal de rastreador de movimiento no da ninguna señal. ¿Hacia dónde vamos? Hurry up, you slugs. Por aquí está chapado, peña. Por otro lado. Vámonos. No sé si se puede cambiar el nombre, gente. No tengo ni puta idea, ¿eh? Bueno, por aquí ya hay sangre. Por aquí ya ha habido manía. Vamos. Sí que puede que nos encontremos algo en alguna parte de la esquina. No. ¿Tenemos que llegar a dónde? Llega a los cuarteles de la colonia, en el primer piso. Vale, ¿dónde está el puto ascensor? Pues aquí es por donde hemos pasado. Tenemos que ir ahí, supongo. Perhaps we should get moving. Come on, team. Hurry up. Esta mierda está cerrada. Madre mía, tío, ya nos hemos perdido, ¿eh? Come on, team. What the hell is that? Looks like some kind of skin. Did they not teach you about biohazards in the USCM? Don't touch it. No toques, gilipollas. Good. Marines, there's something in here with us. It doesn't take a genius to guess at what. Stay sharp. Vale, okay, maestro. Vamos. Come on, team. Move, move. Tenemos que demoler esto también. Pues venga, que no se diga. Planting C4. Get down, it's gonna blow. Come on, team. Hurry up, squad. No sé si es necesario salir tanto por patas, pero por si acaso, yo no quiero comer ni un puto punto de vida adicional. Come on, team. Vamos. Hurry up, squad. Por aquí nada. Voy. Hombre, esto es un ascensor, a mí que no me jodan. Esto es un ascensor, tío. Localizado, ¿eh? Guys,
I have a bad feeling about that. Come on, you've watched too many movies. It was built by the way you. It'll hold. Get us upstairs. Es el conspirador. primer piso, por favor. Primer piso. El conspirador ya está ahí con el run run tras la oreja, Como se vea un punto blanco, corre como un desgraciado, no, a plantarle cara, hostia. A tope, a tope. Pues tenía razón. What the hell just happened? This frat nearly took us with it. We'll need another way out. Told you. Freaking told you. Lo dije, es cierto, lo dijo. Vale, vamos por acá. Move, move. Precaución por aquí. Roger. Mira, por ahí hay cositas y por ahí también. Vale, uno aquí. Saquear. El inventario está. ¿El inventario está lleno? ¿What? ¿Qué me estás contando, tío? Pero escucha. El inventario está lleno. Desactiva los protocolos. Mientras vamos a echarnos por aquí un vistazo. Saquea, saquea el cadáver. Desactivación. Conecta Heist el mapa del sector para que revise el TDP. ¡Mira, tres! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, son solo tres. Creo que me costó 10. ¿Puede ser? ¿Coger todas las cositas? No puedo saquear, tío. Eso me frustra a mí, Eso me frustra. Tenemos que ir para acá. Otro cuerpo. Roger. Move, move. Vamos a esperar que el tío termine. Come on, team. ¿Pero por qué me pone la cámara lenta? ¿Que va a pasar algo importante o qué? Nada, no tenía nada. Vaya, qué lástima. Recuperamos el TDP. A ver qué tal. All right, let's see what's in there. No me termino de fiar, tío. Vale, entonces, ¿esto qué hace? Selecciona el nivel de misión que quiera revelar. Con esto. Ah, me cuesta las herramientas estos. Vale, pues sí, yo revelo este piso, claro. Vámonos. Ya tenemos todo este piso revelado. Selecciona el nivel de misión que quiera revelar. Yo puedo ir a la planta baja y revelarlo también. Bueno, este lo tengo más o menos claro. Y el pozo de mina. Bueno, voy a revelarlo también. Poca información me ha dado adicional, Muy poca misión. Creo que estos ascensores no los tenía yo localizados. What have we got, Hayes? Vale, ok. I'm reading six, no, seven signals with vitals. Wait, one's right inside the room. Hey, you, in the locker. My trigger finger's itching. Hay que darle buen uso a las herramientas, Que se acaban, gente, que se acaban. Don't shoot. I just don't feel so good. Calm down, we're not gonna hurt you. What happened here? It got me. It got me like the others. It got him? What does he mean? All right, bueno. Settle him down. Something. I had something on my face. Pues la han dejado previo, What the hell? Dispara, hijo de puta. Screw that. I'm out. He said something latched onto his face. I've seen that. It's what happened to McDonald and the others on Pioneer. I think these creatures use us as incubators. What the hell are you talking about? The creatures on Pioneer. The thing we just saw, they're the same. One gross than the other. That's probably why we found that. Ay, Maeko. Maeko se la sabe todas, A lot more of them here? How many? What's the population of Dead Hills? I'd start there and hope for better. Shit, man, I don't like that. Great, that's just great. Securing from emergency lockdown. Oh. In five. Premio. Four, three, two, one. Esto huele a que hay que apuntar hacia allá, ¿no? Venga, coño. Stay alert, Marines. These things can attack us from every direction now. Double time. Gasté una herramienta, y hay que darle buen uso a las ferramentas. Cinco nuevos objetivos. Busca al colonizador O'Neill. Move on.
soldar, ¿no? Coño, quiero pasar. Hurry up, squad. Nada serio, sigamos. Voy tenso y todavía no ha habido ningún ataque. Move, move. Nada, sigamos. Move on. Harper, what am I looking at? An ingress point, maybe? You think this is how those things got in? Squad lead. Un nido. Deploy a field spotter. I want to know if anything comes out of this hole. Sí, podía haber vuelto a la caja, y recuperar la herramienta. Pero ahora ya. Rastreador de movimiento desplegable. Ok. ¿Ok? Colocar hasta el momento desplegado en el área designada. Vale, con esto podremos saber si realmente de aquí va a salir algo. Estupendo, ¿esto qué forma tiene? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No voy a volver a la caja, No voy a volver a la caja. ¿Y ahora hacia dónde tendría que ir? Bueno, con esto ya lo tengo activado y tengo que ir hasta acá. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. A cholón. ¿Cuál es el camino más rápido? ¡Hostia! Mientras no detectemos nada, vayamos rapidete, ¿vale? Yo creo que el tiempo también es importante. Porque si ahora mismo por aquí están habiendo incubaciones. El rastreador de movimiento desplegable detecta una señal de movimiento. Además de detectar movimiento, puedes sobrecargar el rastreador de movimiento desplegable para atraer a todos los xenomorfos que estén en tu nivel. Puedes hacer esto desde la vista táctica o el mapa. Hijo puta. Ha salido uno. Bueno, realmente desde aquí puedo saber si se están acercando alguno por algún lado, ¿no? Espera, espera, M, cojones. Pero sigue moviéndote para atrás, cerdo. Su puta madre. Ay, me ha pegado el ácido. Vale. Momento tenso, ¿me ha herido alguien? No, no me ha herido nadie. Están todos con todos los puntos de vida. Ok. Uy, me cago en su puta madre. Hostia, y yo que estaba tranquilo. ¡Ey! Viene por ahí. Ahí se ve. Vale, ahora no viene nadie. Tomo una pastilla antiestrés y el estrés es muy alto. Está al 30%, tío. Coño, son marines, ¿no? Que aguanten. Romper soldadura, va, rápido. Menos mal que utiliza la escopeta, Menos mal que utiliza la escopeta porque me huelo a mí que dos juntos, como venían, me partían las cacas, Me hacían fucking and destroy. Te estás dejando herramientas e interrogantes según el mapa. Perdona, gente, me ha podido el pánico. I'm under the orders of Sergeant Harper and in contact with Administrator Hayes from Pioneer Station. It's Joe McCallan, technician second grade. Please, don't leave me here, please. Technician? Chief Corrigan could probably use another pair of hands. Está bien, está bien. No way he's getting in my dropship. How do you know he's not? Hay que escanearlo, joder. Infested, Hunslet. These things are parasites, not a disease. Marines. Muy bien, infestado, no infectado. Muy bien dicho. To keep these guys at bay. Just keep an eye on him, will you? Squad lead, bring him back to the ARC. But stay alert. I don't want any surprises. All right, stay calm, Joe. We're getting you out of here. Stay with us. We'll get you back to our transport. Voy con el tío que da mala suerte, tío. No me la puedo jugar. Roger. A ver qué me dan por aquí. A ver, herramientas sí que es cierto que ya he gastado, Vamos a pillarse también. Vale, tengo uno de botiquín adicional. El coleguita este. Síguenos, hombre. Vete con nosotros. Claro que sí, joder. Claro que sí. Vale, y tenemos tres de herramientas. Sí que es cierto que me decían que tenía como que recuperar más cositas por ahí, Cadáver. Siempre, a especular. Y me decíais que todo lo que sean interrogantes y demás le podíamos echar un vistazo. Vale, vamos a verlo. ¡Tres me han dado! Estupendo, tío. Fácil, me gusta. Fácil, me gusta. Porque en momentos tensos me pongo un poco nervioso. Vale, un cadáver.
puedo coger muestras ni nada. No tiene nada. A ver, ¿a dónde coño tengo que ir? Vale, con este parece que podríamos atraer la atención del resto. Tenemos que ir hacia esa parte. ¿Y esto qué mierda es? Ahí había algo, ¿eh? ¿O lo he puesto yo? Buah, soy un puto noob, tío. ¿Por qué coño me he cogido este nivel de dificultad si no sé jugar, tío? Mira, por ahí viene uno. No, se ha metido por dentro, el hijo puta. Y despacito, y despacito. Y con buena letra. Ahí había un árbol, ¿eh? More signatures spotted. Double time. Que a ese ya lo vamos a ver. ¡Está ahí! ¡Está ahí, matando! Come on, team. El otro está lejos. Venga, no tenemos ni que gastar acción ni nada, ¿no? Esta va a ser nuestra oportunidad de pillar uno solo. Bueno, uno solo, mis cojones, ¿eh? Me van a envolver. Move on. Me meto. Hay dos por el otro lado. Come on, team. Hurry up, you slugs. ¿Por qué no explorar? ¡Oh! They're headed our way. Double time. No hay nadie al volante, gente. No sé dónde voy. Come on, team. Suppressive fire. Drone spotted. Let's rock. Shit, and over here. Oh, oh, puta. Pero mira hacia atrás. Pero mira hacia atrás, que está ahí. Shit, I'm out. Dino, an approach. Oh yeah, don't miss me. Oh. Lo hemos matado, ¿no? Viene otro, viene otro, viene otro, ¿eh? Viene otro. ¿Me ha muerto alguien? ¿Me ha muerto alguien? Ni lo sé, tío. Vale, vienen más. Vienen más. Mantengamos posición. Equipo. Vale. Precaución. El estrés está a tope ya. Vámonos. Hostia, tío, acuden como moscas a la miel, ¿eh? A ver qué nos encontramos ahí. A ver, es que ha quemado munición como un cabrón, ¿eh? Me da a mí que podíamos haber cogido algún camino más fácil, ¿eh? ¿Dónde coño me he metido? Si es que no lo sé. Vas a tener que darles pastillitas. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir entonces por aquí. Y ahí nos hemos dejado un interrogante. Vale. Estoy yendo por donde no toca. Tengo que ir por aquí. ¿Qué pasa a esta gente? Hostia, se está tembloroso ya. Espera. Que esta gente necesita pastillitas. Me quita botiquines. Vale, tú te vas a meter, compi, tú te vas a meter el botiquín. Porque tú has sido herido, ¿vale? Y dentro de nada te vas a quedar cojo o algo parecido. Bien. Este está al 7% ya de ansiedad. Hostia, tío. Cuidadito, ¿eh? Y solamente me queda un cargador de munición. Vamos a ir más calmos, ¿vale? Vamos a intentar esquivar al enemigo, no ponernos aquí en una puta cacería. Espera un segundo. Que vayan para allá. Hostia, pero tú no vayas ahora, ¿vale? Bien, vale, vamos. Double time. He puesto ahí, creo que está demasiado lejos para ver ese marcador.
Move on. Vale, peña. Vale. Estoy en la mierda. Oye, ¿me deja algo por el camino? Me he dejado cosas, tío. Me cago en la puta. Pero si me muevo mucho, me van a terminar trincando. Mierda, he elegido la sala que no tocaba. ¿Le pego el cerrojo? ¿Cómo vamos de munición? Hombre, con esas balas... Con esas balas... Hay que matarlo, ¿eh? ¿Está ahí? ¿O está al otro lado del pasillo? Creo que está al otro lado del pasillo, ¿verdad? Está al otro lado del pasillo, coño. Va. No tanta ansiedad. Vamos a movernos. Joder, peña. Puedo soltar puertas, cierto, puedo soltar puertas. Escucha, no hay salvación para él, ¿eh? intenta quitarle el muñeco. Sí, sí, me lo han dicho hace un rato, pero escucha, es que ni si, para sellar puertas hay que tener en cuenta muy bien dónde estás. Porque si no tienes muy claro dónde estás, igual lo que puede pasar es que te cierre la salida, ¿vale? Calmémonos, estamos en la primera partida, calmémonos, aquí no ha muerto nadie, ¿eh? Aquí todos están nerviosos, simplemente es eso. Pues matarlo, tío, matarlo, no lo dejéis ahí sufriendo, coño. muy gracioso, ¿eh? Ay, soldando puertas, salvas la partida y reduce la ansiedad de las tropas. Gracias por el detalle, gente. Gracias por el detalle. El ingeniero a mitad vida, sí. Los explosivos y los disparos atraerán la atención hacia tu escuadrón. Cualquier enemigo en el rango del rastreador de movimiento oirá el sonido e irá inmediatamente a revisar de dónde proviene. Ya. Yeah. Su puta madre, tío. Su puta madre. Aparte hay que ir cogiendo cositas, ¿eh? Vale, ahora mismo no tenemos a ninguno alrededor. No tenemos a ninguno alrededor. Creo que incluso nos podemos echar alguna pateja, ¿vale? Si no tenemos a ninguno cerca. Vale, vamos a ver qué trincamos de este. Buah, peña, me tengo que pirar, tíos. Me tengo que pirar. El Kai tiene más estrés que los marines. Eso es puta verdad. Mira, más un botiquín. Con eso ya tenemos pastillas de sobra. Gente, sé que queréis ver más. Sé que queréis ver más. Yo también quiero ver más. ¿Esto se puede grabar? ¿Esto se graba solo o qué pasa? Vale, parece que se graba solo. Esto es el nivel de dificultad legendario. Sé que tenéis ganas de ver más. Lo sé. Sí, más estresado que cuando juego el Elden Ring. Puede ser, puede ser, puede ser. Me ha venido un momento de pánico. Me voy a pirar porque tengo el festival de mi hija. Y... Hostia, tío, a ver si mañana le echamos un ratito más. Aunque por la noche tenemos la de 3 vs 3, pero el juego parece muy interesante. Os recuerdo que por Eneva lo tenéis con descuentazo. En modo de pesadilla, estás loco. Solamente hay una forma de aprender. Y es comer. Y es comer. Tío, me tengo que ir. Tengo que ir. No, no se me pongan nervios. Me tengo que ir. Que es la última semana de cole. Y ahora mismo el Kai va de putísimo culo, ¿eh? Pero chicos, lo seguiremos probando. Porque el juego me ha enganchado ya. Un abrazo.